El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado sobre el posible cierre de la planta de Airbus en Puerto Real que están en contra de cualquier cierre que suponga la destrucción de empleo en Andalucía y ha pedido diálogo en la negociación con los trabajadores para que las medidas que se tomen tengan el menor impacto posible. A preguntas de los periodistas, Moreno ha indicado que la empresa les ha explicado en numerosas ocasiones las razones que motivaría ese cierre y que le han pedido diálogo y negociación con el comité de empresa al objeto de que tenga el menor impacto posible en término laboral. Las palabras de Moreno Bonilla no han gustado nada a los trabajadores de Airbus en La Villa, que este jueves se concentraban a las puertas de la subdelegación del gobierno en Cádiz. Los mismos pidieron que se mantenga la única planta de aviación civil en Andalucía, así como con la única con conexión marítima de España. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía que se haya convertido en el portavoz de la empresa Airbus anunciando su cierre en lugar de poner a los medios a su alcance para salvar la factoría de Puerto Real. Si la ministra hace unos días vino a Cádiz, se reunió con los trabajadores, se puso a disposición de un acuerdo con la empresa y con los trabajadores para evitar el cierre de la planta de Puerto Real, Moreno Bonilla no puede ser el portavoz de la empresa anunciando el cierre. Lo que tiene que hacer es poner los medios a su alcance, sentarse a trabajar con el Gobierno de España, con el Ministerio, con la empresa y con los trabajadores y salvar la planta de Puerto Real. Díaz ha manifestado que Andalucía no puede permitirse tener 1 millón de parados y también perder más con el cierre de plantas como la de Airbus Puerto Real o Abengoa en Sevilla. Tras retrasarse nuevamente por deficiencias, el juicio por el caso de los aceites usados ya tiene nueva fecha para la vista oral. Las fechas serán entre el 18 y el 25 de octubre y entre el 3, 4 y 5 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cádiz, que será el nuevo escenario donde tendrá lugar el juicio. En él se juzgarán a la exalcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, así como a otros ediles donde se encuentra el actual concejal de turismo, Manuel Izco. Este viernes tendremos cielos nubosos donde no se descarta la posibilidad de alguna precipitación aislada durante el día. El viento de levante seguirá presente con rachas de hasta 25 km por hora. Las temperaturas se mantendrán con máximas hasta 21 grados y las mínimas se mantendrán en los 13.